Una vez más, amigos televidentes y radio oyentes, estamos aquí con ustedes para compartir el estudio de la Escuela Sabática. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su hogar, ahí donde nos escucha Radio Advenimiento, Advenimiento TV. Muchas bendiciones y deseamos de todo corazón que aprendamos esta mañana, en esta lección, cómo nosotros podamos tener un lugar más seguro donde vivir. Muy bien, vamos entonces a orar. Hermano Julio, ¿qué le parece? Oremos. Padre Santo, gracias Señor, porque cada día tú nos impresionas con las amonestaciones. Cada día tú nos orientas, nos exhortas, Señor, de que hay un lugar más seguro para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en la lección de este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya nuevamente y que nos inspire, así como inspiró a los profetas, a los apóstoles, a los escritores de las Sagradas Escrituras. Así que abra nuestro entendimiento y también el entendimiento de las personas que amablemente nos están escuchando. Quédese con nosotros, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos. Ayer, en el estudio que tuvimos de la Escuela Sabática, estuvimos aprendiendo acerca de la elección, de la elección de mejores prioridades para nuestra familia. Vimos cómo tristemente Lot eligió como prioridad para su familia vivir en una ciudad. Las ciudades no es una prioridad que mejor convenga para nuestros hijos, para nosotros inclusive como matrimonio. Nosotros vimos ayer que lamentablemente la familia de Lot se perdió en Sodoma. Y cuando por circunstancias apremiantes como fue la destrucción de Sodoma tuvieron que salir, tristemente ya llevaban a Sodoma dentro de su corazón. Nosotros también hoy en día podemos decir de que hemos salido de Babilonia, de la Babilonia espiritual, pero igual podemos tener a Babilonia dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a comer como comen en Babilonia. Hemos aprendido a divertirnos como se divierten en Babilonia. Hemos aprendido los modos de vida de Babilonia. De manera que es lamentable que, habiendo elegido la ciudad para vivir, nosotros estemos ahora mirando cuadros que nos entristezcan o nos entristecen, como son el de ver a un hijo descarriado, una hija descarriada, un esposo descarriado. Pero hermano Julio, ¿será que Dios tiene una salida para esto? ¿Será que Dios, en medio de toda esta situación difícil en la cual hemos venido a caer por vivir en una ciudad, ¿será que Dios tiene una salida para nosotros? Claro que sí, pastor, y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está el mapa, cómo nosotros debemos orientarnos, el destino que Dios espera para nosotros. Y nos dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 18 y 19, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, nos dice el versículo 20, los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y aquí encontramos, pastor, que el Señor tiene un lugar seguro donde nosotros podemos habitar. Y nos dice, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Me llama la atención que dice que cuando caiga el granizo va a caer en los montes, pero que la ciudad va a ser del todo abatida. Eso quiere decir de que aun cuando el granizo caiga en los montes, el granizo no te hará nada de mal a ti, porque si estás en los montes, ese lugar se convierte para ti en una morada de paz, en una habitación segura y en un recreo de reposo. Aunque caiga el granizo en los montes, no te va a destruir,
pero la ciudad del todo será destruida. Así que, hermanos, hay un lugar más seguro que Dios, sin duda, tiene para que nosotros prosperemos. Porque noten lo que hay en el lugar que Dios tiene para nosotros. Dice que morada de paz, habitación segura y recreo de reposo. Debemos, hermanos, elegir un ambiente más seguro para vivir, porque Dios lo tiene para nosotros. En esto, la sierva del Señor, Elena White, Dios le dio revelaciones para nosotros como pueblo remanente en cuanto a qué hacer para buscar ese lugar más seguro. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué le parece, hermano Julio, si usted comparte con nosotros el primer párrafo de una declaración de la hermana White que se encuentra en el boletín de la Conferencia General del 6 de abril de 1903? Muy bien, pastor. Nos dice: mi advertencia es, manténganse fuera de las ciudades. No construyan sanatorios en las ciudades. Eduquen a nuestro pueblo a salir de las ciudades al campo, donde puedan obtener un terreno y hacer una casa para ellos y sus hijos. Esa es la advertencia que el Señor nos ha dejado a través de la Biblia y ahora a través del espíritu de profecía. Porque también nuestra hermana Elena de White fue inspirada por Dios, así como inspiró a los profetas y a los discípulos. Encontramos, pastor, de que en ahí hubo una señal de salir en la destrucción de Jerusalén. Y ahora ella nos dice: salgan de la ciudad, manténganse fuera de las ciudades, no construyan sanatorios. Y se lo está diciendo a la conferencia en esos momentos: no construyan sanatorios dentro de las ciudades. Y, bueno, y nos dice también que no debemos de comprar casa y que debemos de ir a construir casa al campo para nosotros y para nuestros hijos. Exactamente. Lo único que tiene que estar en la ciudad, dice esta sierva del Señor Elena White, son nuestros restaurantes, dice. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, pues de lo contrario, los trabajadores de estos restaurantes no podrán alcanzar a la gente y enseñarles los principios de una vida correcta. Y por el momento, tendremos que ocupar templos en las ciudades. Pero antes de mucho, dice, habrá en las ciudades tal lucha y confusión que aquellos que deseen dejarlas serán incapaces de hacerlo. La vez pasada yo predicando un tema acerca de esto de salir de las ciudades, que por cierto el título de ese mensaje era un grito de alarma para los padres, hice referencia al hecho de que cómo se ponen las ciudades cuando hay un desastre, cuando la gente quiere salir. Esos freeway no dan abasto, es un caos vehicular por todas partes, la gente le entra ese pánico de querer salir. Bueno, si ayer veíamos en la lección de ayer que Lot iba a desoar con pánico buscando los montes, un lugar de donde nunca debió haber bajado a la ciudad, ahora lo buscaba para ir a refugiarse allí. Hermanos, llega el momento, dice esta sierva, cuando la gente va a querer salir de la ciudad y va a ser incapaz de hacerlo. Lo único que tiene que estar en la ciudad, hermanos, debe ser restaurantes y templos. Lo demás tiene que estar fuera. Nosotros, los que amonestamos las ciudades, debemos de vivir afuera. Allá debemos de tener nuestras casas para nuestros hijos. Allá deberíamos de aprender técnicas de cultivo y enseñarles a nuestros hijos cómo sobrevivir con las bendiciones que Dios nos da a través de la naturaleza, y venir a las ciudades a amonestarlas y a través de los restaurantes mostrarle a la gente quiénes somos. Oh, hermanos, hay un plan sabio que Dios ha dado a través de la mensajera del Señor Elena White y deberíamos de seguirlo. El lugar más seguro para vivir, donde prosperar, es fuera de la ciudad. Bueno, sigue leyendo, hermano Julio, por favor. Nos sigue diciendo la pluma inspirada: los padres pueden adquirir casas pequeñas en el campo con tierra para el cultivo, donde puedan tener huertos y sembrar verduras y cultivar árboles frutales para que estos productos naturales
tomen el lugar de la alimentación a base de carne. ¿Por qué? Porque la carne es tan corruptora de la sangre, contamina la sangre, enferma el organismo. En tales lugares los jóvenes no estarán rodeados de las influencias seductoras de la vida cotidiana. Dios ayudará a su pueblo a hallar tales lugares fuera de las ciudades. Nos dice el Ministerio Médico, página 412. ¿Quién dice que nos va a ayudar a encontrar esos lugares? El Señor. Eso significa, hermanos, que si tenemos una relación íntima con Jesús, que si somos verdaderamente mujeres u hombres de oración, hermanos, Dios no nos va a dejar sin la indicación hacia dónde irnos. Hay que buscar ese lugar en el campo donde haya tierra para cultivar, donde podamos tener nuestro huerto, dice, sembrar verduras y cultivar árboles frutales, para que estos productos naturales tomen el lugar de la alimentación en base de, ¿a qué? De carne. En base a la carne. ¿Por qué? Porque la alimentación en base a la carne es corruptora de la sangre. Contamina el organismo y nos enferma, produce cáncer, en fin, las carnes y todos los productos de origen animal, pues también enferman nuestro organismo. Me gusta esto porque decía la lección en la primera pregunta, ¿qué dice Dios acerca de dónde se puede prosperar? ¿Dónde puede prosperar su pueblo? Bueno, estamos leyendo que el mejor lugar para prosperar es el campo, porque en la ciudad puedes tener prosperidad material, puedes tener buenos carros, buenas casas, buenos trabajos, buenos salarios, pero lo mejor, enfermos por la alimentación que consumes en la ciudad, mientras que si allá vas a consumir tus verduras, allá vas a consumir los productos que tú mismo siembras, tendrás una sangre verdaderamente limpia, no estará corrupta, podrá correr esa sangre por todo tu organismo y tendrás un cerebro más limpio para discernir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, busquemos adquirir, y mire qué interesante, hermano Julio, casas pequeñas en el campo. Que no nos vaya a dar también de ir ahí al campo a querer ir a hacer esas mansiones. Sí. No, casas pequeñas en el campo. Es que, hermanos, miren, nosotros tenemos que ser como Abraham, hermanos. Abraham era un peregrino. Y la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Si nos vamos a ir al campo, no tenemos que andar pensando en una casa grande, bien cómoda. No, hermanos. Ya nosotros tenemos que entender que la forma de vivir de un cristiano debe ser como peregrino. El peregrino, ese anda lo que necesita nada más. Estamos buscando un lugar con un ambiente más seguro y ese es el campo, hermano Julio. Y nos dice también de que nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. O sea, los restaurantes deberían de ser, según la sierva del Señor y según el propósito del Señor, una agencia ganadora de almas. Pero es triste que ni restaurantes tenemos. Sí. No, y los que están, no están haciéndolo con el fin de evangelizar a las personas o de amonestarlas. Hermanos, uno de mis sueños, yo tengo muchos sueños, pero el Señor ahí va, me va llevando el Señor. Pero yo, honestamente, aquí en esta ciudad de Dallas, yo anhelo que como iglesia de advenimiento tengamos nuestros restaurantes. Anhelo, hermanos, que todos los hermanos vivamos afuera y que aquí tengamos un restaurante y aquí nos congreguemos. Y esta radio y televisión, estos estudios que tenemos, ver dónde los llevamos también al monte y ver si por allá hay una señal de internet para de allá transmitir. Pero, hermanos, yo estoy seguro que cuando tengamos un restaurante en la ciudad y la gente llegue a comer allí, esa comida saludable, hermano Julio, y ahí aprovechamos para hablarle de Cristo. Mire que aquí en esta ciudad de Dallas hay un restaurante vegano. A veces voy a comer ahí. ¿Quiénes son los que tienen a cargo ese restaurante? Unas personas que parece que son de la nueva era, su forma de vestir. Todos ellos se miran un poquito extraños ahí en su manera de cómo andan sus atuendos. Pero ellos son los que tienen el restaurante vegano. Y nosotros que tenemos esta luz, ¿dónde está nuestro restaurante? Sí. Vaya usted a la ciudad de Dallas a buscar un restaurante Adventista, o sea, un restaurante del pueblo remanente, no lo encuentra. Vaya a la ciudad ahí donde usted vive, en México, en Colombia, en Bélgica, Inglaterra, donde quiera que usted viva, vaya y busque, a veces no lo va a hallar. Hermanos,
tenemos nosotros que seguir el consejo del Señor. Debemos buscar poner un restaurante en la ciudad que sirva para testificar. Amén. No tanto para hacer negocio, para testificar. Y que la gente vea de que hay una opción. Y por eso sería bonito, hermano Julio, que vamos afuera de la ciudad, cultivamos los productos allá y con esos productos cocinamos en la ciudad, en ese restaurante. Allí tenemos, hermanos, el lugar con un ambiente más seguro que Dios nos está ofreciendo afuera de la ciudad, y ocupar la ciudad para amonestar a través de restaurantes y templos. Vamos de una vez a la siguiente pregunta. Proverbios 15, 31 y 32 nos dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y el versículo 32 nos dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Me llama la atención esos textos porque la pregunta era: ¿por qué debemos dar atención a los llamamientos de vivir en el campo? Nuevamente el 31, hermano Julio. Nuevamente el 31 nos dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, dice que entre los sabios vivirá. Ok, entonces debemos dar atención a los llamamientos de vivir en el campo, porque en el campo, dice, viven los sabios. Ah, pero nosotros tenemos un concepto de sabio errado. Para nosotros sabio es el que vive en la ciudad. Allá al campo vive el campesino, el analfabeta. ¿Qué mal estamos, hermanos? Léete otra vez el texto, hermano, que quede bien claro qué es lo que sucede al hacer caso de esto de salir a vivir afuera. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Y el 32 qué dice? Y el 32 nos dice, Proverbios 15, 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahí está. Los entendidos y los sabios debemos vivir afuera, hermanos. Los entendidos y los sabios debemos vivir en el campo. Hay que vender estas casas, hermanos, que podamos tener en la ciudad. Hay que vender estas propiedades que tenemos en la ciudad. Vayámonos una hora y media fuera de la ciudad a comprar algo diferente, lejos de los moles, lejos de los cines, un lugar allá donde podamos cosechar nuestros propios productos. Hermanos, hay que buscar sabiduría de parte del Señor para vivir afuera, porque el que lo haga, dice, será sabio y será entendido. Cierro el estudio de esta mañana con esta declaración de la sierva del Señor, Elena White, escrita en Patriarcas y Profetas, página 163. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. ¿Qué le parece, hermano Julio? Amén, impresionante. Pero nos quedamos con la frase que Dios ayudará a su pueblo para encontrar un mejor lugar en el campo, exactamente, fuera de las ciudades. Si nosotros ayunamos, oramos, velamos y estamos compartiendo este mensaje, el Señor nos va a ayudar a encontrar el lugar adecuado donde reflejemos su gloria y su carácter. En estas advertencias, hermanos, que han sido dadas para nuestros días, que Dios nos ayude para encontrar ese lugar más seguro. Pidámoselo a Dios y estemos dispuestos también, hermanos, a tomar posesión de Él en cuanto Dios nos lo revele. Pero de que hay que salir, debemos hacerlo, porque hubo una salida de separación de los impíos para salvar la vida en los días de Noé. La hubo también en los días de Lot, la hubo también en los días de los discípulos cuando Jerusalén fue destruida, y también lo será en estos últimos días. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, hay un lugar más seguro para nosotros. De acuerdo a las revelaciones dadas, está fuera de la ciudad, está en el campo. Señor, necesitamos primeramente tomar nosotros la decisión de salir. Segundo, que nos muestres a dónde salir. Y como el problema está en la decisión, porque tan arraigados estamos en estas ciudades, tan acomodados estamos aquí, que todo lo tenemos cerca, que la carne se resiste, la carne se rebela y la carne no quiere salir.
Pero Padre, te ruego que nosotros seamos entendidos y sabios, y oyendo la voz tuya, Señor, nos dispongamos a salir. Señor, te pido que nos ayudes a tomar la decisión, a no tenerle amor a las comodidades, a no tenerle amor a lo que hemos logrado en la ciudad. Que busquemos la salida, porque la separación de los justos y de los impíos debe hacerse de cara a esta destrucción que viene. Nuestro deber es amonestar a los impíos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero no debemos hacerlo estando adentro de las ciudades donde ellos viven, sino fuera. Porque sin duda, Señor, la misericordia va prontamente a terminar para con las ciudades impías, y los juicios serán derramados sin mezcla de misericordia. Te ruego, por favor, que todos los que estamos con estas verdades, entendiéndolas, comprendiéndolas, Señor, nos ayudes a que salgamos pronto. Amén. En tus manos nos ponemos, muéstranos el camino, dinos hacia dónde, y Dios, acompáñanos y danos la firmeza y seguridad en lo que decidamos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.